Acordémonos que hoy vamos a hablar de unas plantas especiales que vamos a sacar en la exposición. Eso, pues, fuera de demostrar lo que vamos a sacar o a chicanear o a decir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de todas las estrategias que hacemos para poder llegar a tener una planta para una exposición. Porque uno muchas veces mostramos muchas plantas, tenemos plantas muy bonitas, etcétera, etcétera. Pero casi siempre, y eso pues yo diría que el 90% de las veces pasa, es de que ya se me pasó, estuvo muy bonita la semana pasada, o casi que me abre, me faltaron 2 días para que abriera. Eso es un estrés muy templado, muy tenaz. Entonces, ahí el primer tema que quiero tocar es cómo hacer para que, si yo, por ejemplo, vamos a seguir haciendo la exposición en Medellín, aquí en el Oriente Antioqueño, en agosto, todos los años, pues cómo hacer para que yo tenga muy buena cantidad de plantas para los meses de agosto. Entonces, les voy a dar varios tips que no sé si ya todo el mundo lo sabe, pero les hago caer en cuenta como para que tengamos más eficiencia en el momento de hacer las cosas. Ya no tintico. Listo, entonces, porque dicen, Daniel, ¿y usted cómo hace para tener tantas plantas, poncho, etcétera? Pues primero porque tenemos una colección un poquito grande. Esa es una. Y lo segundo es porque nosotros, el error más garrafal que hay cuando uno va a sacar plantas en una exposición es visitar las plantas faltando 2 días y ahí se toma la decisión para llevarla a uno o no a una exposición. ¿Por qué? Porque tú pudiste haber hecho mucho antes las cosas bien hechas para que tengas mayor número de plantas. Una de las cosas que hacemos nosotros, Juan y yo, Juan viene todos los lunes a Alma del Bosque. Entonces, lo que primero hacemos es planear qué exposición viene. Por ejemplo, nosotros después de esta vamos a estar en 15 días en Cali. En la exposición de Cali vamos a salir como Alma del Bosque a exponer, a hacer un stand en Cali, porque ya queremos seguir mostrando Alma del Bosque a nivel nacional, montando un stand, porque pues obviamente es la razón de ser de Alma del Bosque, de ir promocionando y mostrando las cosas que hacemos. Entonces, siempre los lunes nos dedicamos a embalar y a mirar, esta planta puede servir para esta exposición, preparemos esta para esta exposición, etcétera, etcétera. Y así vamos ya mirando y planificando qué es lo que vamos a llevar. Uno para prepararse para una exposición necesita mínimo 2 meses de anticipación. ¿Haciendo qué? Primero, las varas florales, hay plantas que uno ya sabe más o menos cuánto se demora una vara en desarrollarse. Por decir algo, para que nos ubiquemos, Phanelopsis, para que se ubiquen Phanelopsis, se hace una inducción floral, que ya sabe que, por ejemplo, para inducir una floración de Phanelopsis, normalmente las Phanelopsis son de tierra muy caliente. Entonces, tú las tienes en tierra caliente durante todo el tiempo y entonces se está desarrollando y que nunca baje de 20 grados, ni por la mañana, ni en el día, ni en la noche. Entonces, las plantas, si tú las tienes encima de 20 grados, nunca van a florecer. Ahora, tú tomas la decisión, yo quiero en 4 meses, quiero hacer una exposición. Entonces, muy sencillo, coge la planta de Phanelopsis que está en esas condiciones de temperatura de más de 20 grados y ya me la llevo a unas condiciones de más frío, que necesitamos que baje a 15 grados en la noche, puede ser. Entonces, yo me la llevo a un sitio donde baje a 15 grados durante 15 o 20 días y eso activa la inducción de la floración. ¿Listo? Entonces,
Uno así puede programar, por ejemplo, en Phanelopsis, cuando quieres tú tener las flores perfectas para un show. Eso hace, por ejemplo, un comercial, una persona que venda plantas de Phanelopsis, dice, ah, bueno, en agosto yo voy a hacer una exposición. Entonces, 3 meses atrás, que es como en abril, mayo, junio, julio, en abril bajan las plantas durante 15 días o 20 días a un lugar más frío y eso activa la salida de la floración. Y en agosto van a decir, qué tipo tan de buenas, cómo sacó todas esas plantas y le dio perfecto para la exposición. Estamos hablando de Phanelopsis. ¿Listo? Pero eso es uno de los métodos que hacen los comerciales para hacer. Nosotros ahorita que estamos asesorando un cultivo en Indonesia, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente hay un invernadero de crecimiento de plantas y hay un invernadero de floración. Entonces, el invernadero de crecimiento de plantas siempre está con temperaturas encima de 20 grados todo el tiempo. Entonces, simplemente échele comida y mantengan las cosas perfectas, las plantas perfectas, raíces, hojas, etc. Y cada mes vamos a programar 4.000 plantas mensuales de venta. Sacamos 4.000 plantas del invernadero caliente y las llevamos para el invernadero frío. Y entonces, aleluya, vamos a vender 4.000 plantas mensuales. Eso es más o menos lo que hacemos en Indonesia. ¿Listo? Entonces, o queremos incrementar, entonces tú vas haciendo las necesidades que quiere el cultivo. Entonces, esa es una de las métodos. Nosotros, otro de los métodos, nosotros que hacemos 3 meses antes. La planta que le vemos que puede tener o puede, hay una alta probabilidad que vaya a llegar a una exposición, la limpiamos primero. O sea, la limpiamos antes de que las flores crezcan o la inflorescencia crezca, la limpiamos por todas partes, le quitamos lo feo, limpiamos materia, la organizamos perfecto. Porque limpiar una flor o una planta con sus flores ya abiertas es muy complicado. Hay mucho riesgo de daño, de quebrar la flor, de quebrar un pétalo, de quebrar alguna cosa y perder la oportunidad de mostrar esa planta en un show. Entonces nosotros 3 meses antes embaramos todo lo que haya que embarar para aumentar las posibilidades de que haya más plantas, más flores para exposición. Y la que vemos que está empezando a salir una espiga floral o alguna en un odontoglossum o botones en un licaste o más de valias, las vemos. Entonces, inmediatamente hacemos la embarada de todas las plantas que tengan, pueden ser susceptibles de ir a una exposición. Otra cosa de las que hacemos es, por ejemplo, vemos más de valias que van a empezar a botar cierto tipo, ciertas flores y ciertas inflorescencias pequeñitas, e inmediatamente la ponemos encima de un pedestal para que quede más levantada y entre luz por todas partes de la planta y así tengamos una floración perfecta. Por ejemplo, los dendroquilum, que son asiáticos, del sureste asiático, los dendroquilum son unas plantas que nosotros vimos en Indonesia en vivo, son plantas que echan unas espigas florales, unas inflorescencias y después cuelgan y van a colgar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlo en un pedestal más alto para que cuando las flores vayan a colgar, cuelguen en todo el perímetro de la planta. ¿Listo? Entonces, las ponemos a más luz, etcétera, para inducir y que todas sus flores salgan y se desarrollen perfectamente. Entonces la limpiamos, miramos si tiene alguna plaga, le hacemos, embarramos la planta, la colocamos en pedestales para inducir una excelente luz y que tengamos una excelente calidad de floración. Listo, eso lo hacemos 3 meses antes de cada show. Esa es la preparación. Una cosa, otra de las cosas que hacemos es uno cómo hace para tener plantas para un show. Pero lo mejor es comprar, ir a mercar en los viveros o en el show, obviamente porque allá van a llevar muchas plantas para la venta, como por ejemplo ahorita en Kirama. Si nosotros queremos comprar plantas para que
florecen en agosto, pues se deben comprar plantas florecidas en agosto, porque casi siempre esa planta florece cada año en la misma época. Hay altísimas probabilidades de que esa planta florezca en esa época. ¿Listo? Entonces, así realmente nosotros siempre en la exposición más grande que hay en Antioquia es en agosto. Y pues obviamente siempre que compro plantas, trato de comprarlas en agosto para que yo tenga mayor cantidad de plantas que me vuelvan a florecer siempre en agosto. Listo, esa es otra técnica. La otra técnica que también hacemos mucho es, ya se me va a pasar, no me va a florecer, no va a alcanzar a florecer, una cantidad de cosas. Entonces hacemos, yo les cuento para una exposición de estas es un estrés el macho, porque nosotros obviamente pues tenemos que mostrar y sacar una buena colección para que sea una buena feria. Entonces, hay ciertas plantas que uno dice, se va a pasar, o sea, no va a alcanzar a llegar a la exposición. Por ejemplo, lo que me está pasando a mí con las josefinas en este momento, porque una josefina, que el nombre científico es Miltoniopsis, una josefina normalmente está florecida en mayo, abril, mayo, junio. Y hoy estamos en octubre. Entonces, hay un clon que lo tengo muy especial, que es, que ustedes ya saben, que es Alto de San Miguel, que es un clon de Miltoniopsis que florece en agosto. Entonces yo siempre en agosto voy a tener unas plantas de Alto de San Miguel de muy buena calidad. Siempre. Eso sí, seguro que siempre sacaré. Entonces, eso es en agosto, pero hoy ya estamos en octubre y yo tengo que llevar plantas también a Cali en noviembre, que es en 2 semanas. Entonces, ¿cómo hago para yo tener una Miltoniopsis que ya está más desubicada en el tiempo? Está muy desubicada en el tiempo. ¿Cómo hago para lograr tener una planta en octubre y ahorita en noviembre también lograr tener una planta en noviembre? Porque obviamente siempre quiero montar un stand que haya una Miltoniopsis, porque son plantas de tan buena calidad las que sacamos que normalmente nos va muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las tenemos que obtener, si yo quiero retrasar la floración a que me alcance como las Miltoniopsis que ya hoy están que se acaban, pues yo creo que pasa en la exposición ICA, ya quedó sin Miltoniopsis, excepto una o dos que van a llevar a Cali. Lo que hacemos es las pongo en un lugar muy fresco. Ojo con este concepto de hábitat. Entonces, cuando yo quiero que una planta se me atrase y alcance a tener más tiempo de vida, entonces ya lo pongo en un lugar más fresco, que haya muy buena ventilación, pero sin que sea demasiado, porque el viento deshidrata la flor. Entonces, que haya un flujo de aire, pero muy suave, a unas temperaturas, ojalá, más bajitas de lo normal. Por ejemplo, yo la tengo en el lugar muy cerca a la quebrada, porque la quebrada induce cierta frescura. ¿Listo? Y las plantas están muy tranquilas en ese lugar. Hay otras que yo llego y me las llevo para los que conocen Alma del Bosque, me las llevo para la entrada de Alma del Bosque, que es un lugar más oscuro y más fresco. ¿Listo? Para evitar que tengamos problemas de botritis. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo esas plantas en esos lugares un poquito más oscuros? En los lugares más oscuros, yo tengo que cuidar mucho, es primero la humedad, para que no me dé botritis, y tengo que cuidar la botritis, y tengo que cuidar el calcio, el abonamiento. El calcio, acordémonos que la planta, cuando está a más sombra, entra, hay menos calcio en la planta y se moviliza mucho menos. Entonces, lo único que yo hago cuando paso las plantas a un lugar más fresco, les hago aplicación de calcio y con botricida
para el control de botritis, para que no tenga manchas en las flores. ¿Listo? Entonces, ese es un tip importante y quiero que sepan, yo hago cada 8 días, aplico el botricida con calcio y fumigo esa zona. Pero cuando están más oscuros, hago una segunda aplicación de calcio para que yo tenga plantas más robustas, más fuertes, con paredes celulares más fuertes y me aguante, me alcance lo que más pueda una flor a que llegue a una exposición. ¿Listo? Entonces, eso es uno de los métodos que hacemos. Ahora, uno de los métodos que no va a alcanzar, una planta que está en un botón, está en botón y no me va a alcanzar. Les voy a contar una anécdota. Saqué un dendrobium, ¿cómo es que se llama? Ya les voy a decir cómo se llama. Yo saqué un dendrobium sensacional de estos pendulares rosados con centro amarillo, que cada inflorescencia podía medir 25 o 30 centímetros. Saqué un dendrobium con 18 varas. 18 inflorescencias. Eso era un espectáculo. Esa planta, les voy a contar el final para que sepan que fue bien, logramos el cometido. Fue la mejor planta de la exposición. Ese dendrobium fue sensacional, pero los dendrobium, ese tipo de dendrobium, normalmente, tipo tirsiflorum, tipo de esos pendulares. Ese dendrobium tiene una particularidad, es que una inflorescencia no dura más de 15 o 20 días. Pero tiene una particularidad también, es que cuando sale el botón floral, se desarrolla muy rápido. Un botón floral de este tamaño en 8 días está de este tamaño florecido. ¿Listo? Entonces uno empezaba a contar, uno 18, estas ya abrieron, estas van a abrir, estas no sé qué. Afortunadamente estaba un poquito retrasado. Imagínense que cogí el dendrobio y lo puse en un pedestal, con más luz, para que le diera mejor luz sin quemar, pero estuviera más cerquita al techo, para que hubiera más luz en todo alrededor y hubiera un crecimiento y sus brotaciones y inflorescencias abrieran, crecieran más homogéneas. Pues estaba un poquito retrasado algunas varas, algunas inflorescencias, entonces, oiga, pero la locura que hice yo. Compré un racimo de banano. Maduro, súper maduro. Los bananos. No sé si alguien sabe de frutas, pero los bananos son de las frutas que más producen etileno. Etileno es un gas que producen las frutas y las verduras y las flores, que promueven cuando una planta bota mucho etileno, todo alrededor se madura más rápido, porque se va hacia la muerte más rápido, digámoslo así. Entonces, los bananos, por ejemplo, en las secciones de frutas, en los supermercados, hay que hacer mucho cuidado cuáles son las frutas que están alrededor de los bananos, porque ese banano va a hacer que las frutas vecinas maduren más rápido o se pudren más rápido. Entonces, cogí las inflorescencias que estaban sin abrir, las metí todas dentro de una bolsa, amarré arriba dentro de una bolsa y un tubo largo, 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 y abajo estaban los bananos. Entonces el banano ahí se iba descomponiendo y botando etileno por todos lados, para que esas inflorescencias tuvieran etileno para promover la floración más rápido. Me resultó. ¿Para qué me resultó? Pero eso era una locura porque hicimos un parapeto, pusimos esas plantas, ese racimo de bananos colgado para que no fuera a jalar la planta. Hicimos de todo, pero logramos una homogenización de la floración. Y pudimos sacar una planta muy bien florecida en la exposición y nos ganamos la mejor planta de la exposición en ese año. Entonces, ese es un tip del loco.
Otro tip que hacer para acelerar el crecimiento de la floración es ponerla a más luz, como lo que les dije, que hicimos este dendrobio. Entonces, más de valia, lo que sea, que está un poquito cerrada, que está, de pronto va a estar muy justica la floración, ponerla en un pedestal más alto para que entre luz, más luz por todas partes, y eso hace que se acelere un poquito más la floración. ¿Listo? Por eso les digo que hay que mirar 3 meses antes y uno va cocinando. Yo digo que uno va, yo la voy volteando. Por ejemplo, si una más de valia, las tengo con la flor al otro lado para que no la vean, que ahorita la vemos. Si una más de valia tiene la flor por aquí y aquí pega el poniente, pues entonces la voy volteando para que todas sus flores en todo alrededor vaya abriéndose las flores. ¿Listo? Entonces, todo eso, entonces la voy volteando, todas las flores más cerradas o el lado de la planta más cerrado, lo pongo mirando al poniente para que induzca más rápido por ahí que por el otro que está más adelantado y así emparejo mucho la floración. ¿Listo? Otra de las locuras que yo hago, que ahorita lo vamos a ver con esta planta, esto es un Zootrophium Dayanum, se llama Zootrophium Dayanum, que puede ser mi primera planta que yo tuve en mi vida. Ese Zootrophium, hemos hecho de todo, esa planta es muy ganadora, esa planta la tengo dibujada en el libro, esa planta tiene premios de excelencia, fue la mejor planta, fue la segunda, fue en Pereira, alguna vez la llevé y quedó como mejor cultivo de la exposición. Esta planta, cuando florece es un espectáculo, porque se llena de flores por todas partes, que ahorita se las va a mostrar. Entonces la planta, ya le cogí el tiro. Muchas veces las plantas florecen porque sienten que se van a morir, porque sienten que cuando se va las plantas, cuando eso es solamente en la parte vegetal, en la parte animal no, porque en la parte animal no se acaloran, digámoslo así, no entran en celo, no entran en calor, porque si tienen deficiencias nutricionales, la planta, el animal no tiene, es mejor, no moviliza, no hace que su aparato reproductor, que son los ovarios, no se desarrollan, entonces, y me parece que es un sentido de supervivencia, que no se desarrollan los ovarios o no haya ovulación para evitar que quede esperando, esto, que quede teniendo bebés. Entonces, con los animales sucede así. Con las plantas sucede una cosa diferente. Cuando una planta siente que se va a morir, lo que hace urgente es sacar flores por conservación de la especie. O sea, sacan las flores para que llegue el polinizador, para que produzca semillas, para que vuelen semillas por todas partes y para que, porque está la mamá dice, yo ya me voy a morir, yo quiero generar mucha descendencia para que mi especie no se extinga. Eso es un sentido de conservación de las plantas. Listo. Y eso pasa, por ejemplo, después de los veranos, por ejemplo, no sé cómo se llamará en el mundo, pero aquí tenemos un árbol que se llama guayacán amarillo. El guayacán amarillo, por ejemplo, pasa lo siguiente. Tú, hay un verano. Entonces, en el verano hay falta de agua. Entonces, como está falta de agua, entonces se empiezan a caer las hojas por falta de agua. Son como árboles caducifolios. Son caducifolios. Entonces el guayacán tumba las hojas en el verano y cuando empieza a llover a los 15 días está florecido por simple conservación de las hojas. Entonces, eso uno puede hacer lo siguiente. El Zootrophium, por ejemplo, los Zootrophium, y hay otras plantas que se pueden hacer, hay que ensayar. El Zootrophium, ¿yo qué hago? 3 meses antes de un show, lo arranco.
lo arranco de su matera, le quito todo el sustrato y lo dejo sin agua por lo menos 15 o 20 días. Listo, es una pleurotalidinia, es un pleurotalis. Entonces, entonces él siente, acordémonos que son plantas de bosques de niebla, entonces él siente que se va a morir, siente que se no está en las condiciones ideales, y a los 15 o 20 días vuelvo y lo siembro muy bien sembrado, y otra vez se recupera. Entonces, a los 3 meses exactos, ¡pam!, florece. ¿Listo? Entonces, Daniel, qué tan de buenas que es capaz de sacar las plantas exactamente para el show. Entonces, esos son tips que hacemos para poder tener mayor número de plantas en un momento determinado. Hombre, algunos de ustedes me dicen, yo no quiero show, yo no quiero exponer lo que sea. Sí, pero algún día tú vas a tener el matrimonio de un hijo tuyo o de una hija, etcétera, y quieres tener las plantas súper florecidas. Son fechas que ya están establecidas. Simplemente 3 meses antes empiezas a trabajar, a organizar plantas, a regar plantas, a organizar todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Sí, yo, buenos días. ¿Con quién hablo? Beatriz Sierra. Doctora Beatriz, ¿bien o no? Muy bien, muchas gracias. ¿Con cuál otra has hecho la misma? La arrancada. Que como dijera, esa arrancada extrema, pues ese estrés es el más radical de todos. Ah, no, ese es el más radical de todos. ¿Y sabes qué? Eso sí, cuando uno compra plantas, por ejemplo, ahorita que compré plantas en Portugal, en Lisboa, obviamente vienen plantas, y esta que les voy a mostrar, mire la floración que tiene. Esta llegó de Lisboa hace un mes o 20 días. Y me indujo la floración por el estrés del viaje, porque las venden arrancadas, etcétera, etcétera. ¿Sí me entendés? Entonces, normalmente esas plantas uno las puede inducir. Por ejemplo, acordémonos que los dendrobium, otra forma de inducir los dendrobium es, acuerde que estamos en frío y en calor. Muchos de los tirsiflorum, que les hacemos eso, u otro tipo de estos pendulares, lo que hacemos es simplemente 3 meses antes, que están en invernadero caliente, que ya cerraron crecimientos, los llevo para frío y en frío van a florecer. ¿Listo? Entonces, Beatriz, no, yo no lo he hecho en más, pero eso es perfecto. Ahora, hay otro método también, que es quitarles el agua. ¿Sí me entendés? Por ejemplo, los licastes, sidas y anguloas, cuando cierra el pseudobulbo, ya creció del todo y ya todas estas estructuras tipo hojitas que protegen los pseudobulbos se secan, ya está maduro el pseudobulbo, entonces se baja a la mitad la cantidad de agua para que se estrese ese pseudobulbo y tengamos una excelente floración. Y ahí vuelve y se hidrata. O como hace Alex con lo que catacetum, que acaba la floración y no vuelve a echar agua hasta que no haya un nuevo pseudobulbo con nuevas raíces y, mejor dicho, asemejando lo que hace en la naturaleza. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos días dejamos sin agua las anguloas, por ejemplo? No, no las dejamos sin agua, sino que les echamos la mitad del agua. Por eso, pero ¿cuánto tiempo para que induzca el nuevo brote? 2-3 meses. Ok, gracias. Daniel. Sí, ¿con quién? Silvia, buenos días. Doctora Silvia, qué placer saludar. Lo mismo. Daniel, en el chat coloqué la foto del dendrobium amabile del que estabas hablando. El amabile, ganador, sí. Sí, el ganador en el 2017. Sí. Y coloqué también toda la literatura de la revista Socolor de Medellín, lo que decía, sí, de la planta. Hay que ver el show. Ahí la están viendo y gracias. Y gracias. Esa planta era espectacular. Sí, yo la vi. Sí. Impresionante. Ah, bueno, entonces ahí ya quedó la información. No, con gusto, Daniel. Muy querido. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta?
No, bueno, muy bien. Entonces, me parece, yo pienso que es un tema que nunca se había tocado y es un tema que uno debe cuidar bastante. Ahora, obviamente, cuando va a haber un show, hay que cuidar muchas plantas. Las plantas hay que cuidarlas, mimarlas y estar muy pendiente de ellas. Uno manejar esto no es fácil, pero le cuento que yo cuando me enfilo para una exposición, 24/7 pendiente de todo. ¿Qué es pendiente? Que nunca le falta agua, tampoco en exceso, pero que nunca le falta agua, porque la flor es la más sensible a todo lo que pase si se modifica el hábitat. Ejemplo, yo por ejemplo, ahorita los elefantes, vamos a sacar una colección por ahí de 30 elefantes a la exposición. Entonces los elefantes donde le falte agua 1 o 2 días, todas las flores se caen, porque ese es su método de defensa, porque son de bosques de niebla, entonces si no tienen agua, pues botemos las flores para que por lo menos se conserve me parece sabio, para que por lo menos se conserve la planta. ¿Listo? Entonces, Dios, ¿hay alguien que apague por favor el micrófono? Que yo no lo sé apagar. Bueno, entonces, por ejemplo, en los elefantes, todos los días por la mañana hablo con Dorita. Dora, no se te olvide echarle el riego en los elefantes. No se te olvide. ¿Listo? Entonces, eso me parece que eso es fundamental para que tengamos en cuenta. No, nunca exceso, porque los excesos también puede haber un choque osmótico y podemos tener problemas de choque osmótico. Por ejemplo, si se nos va la mano en fertilización, si se nos va la mano en abonos foliares, porque quiero que sea la flor más grande y no, nunca cambiemos nada. El método de fertilización, el método de echar agua, nunca lo cambiemos para una exposición. Nunca. No tengamos a 3 meses antes, echémosle más abono para que eso florezca perfecta. No, ya es tarde. El manejo te lo da simplemente con la rutina. ¿Listo? Así lograste que floreciera y así vas a dejarla que termine. No le hagan más cosas a último momento porque seguro que nunca será conveniente. ¿Listo? A no ser lo que les dije. Más sombra, más, si está muy adelantada, más sombra, si está muy retrasada, más luz. Esas son las condiciones de humedad y de fertilización, no cambian. ¿Listo? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. En las varas de las inflorescencias que tienen muchas flores, todo, ejemplo, los oncidios, ejemplo, los odontoglosos. Ejemplo, los pafios multiflora. Ejemplo, los pleurotalis, lepantes, pues todos los pleurotalis, pues los que tengan inflorescencias multifloras, los lepantes, los lepantopsis, más los lepantopsis, algunos pleurotalis que botan, los estelis, todo. Nunca mover la materia a un lado y para otro. ¿Por qué? Porque esas plantas tienen un orden matemático. Entonces, si la inflorescencia está saliendo así y yo la volteo la materia así, la inflorescencia se va a volver se va a girar. Entonces vas a ver la inflorescencia desubicada, las flores una para un lado, otra para otro. Cuando uno empara un odontoglossum o todo lo que les acabo de decir, se empara y se deja como estaba en la vara. Y se mueve más la quijada arriba que esa planta, moverla para girarla para un lado y para el otro. Muy distinto a lo que yo hago con las masdevallias. Las masdevallias sí las voy cocinando y las voy golpeando, como les expliqué, pero los que tengan inflorescencias no se pueden mover. Como se están haciendo la vara, así se embara, se llevan. Hay que tener una memoria fotográfica. Se lleva la planta a embararla en el sembradero. Y vuelve y se regresa y se pone en la misma orientación. ¿Listo? Para que salgan todas las flores mirando al mismo lado. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo para decirles?
preparación para la floración. No, yo creo que ahí tengo más o menos los tips. Si tienen alguna pregunta, háganla que me parece rico. Muy bien. Yo tengo otra. Sí, si quiero que me dure la flor para que me llegue bien a la exposición, ¿cómo la puedo proteger? Hay que ponerla en un poquito más de sombra. Y lo que te dije, fumigación con botrytis. Hoy, por ejemplo, estuve en el invernadero antes del curso, de esta clase. Vamos a fumigar para botrytis con switch, que es el mejor botricida que yo tengo. Fumiguemos con switch y con calcio. Entonces, ese es uno. Dos, ponerla en más sombra. Y tres, hacer otra fumigadita con calcio, porque como tiene más sombra, van a necesitar más calcio. No más. Listo, Beatriz. Pero en el lugar. Listo, que gracias. Pero Beatriz, lo vas a colocar en el lugar que tú sientas más frescura, que la planta va a estar más protegida sin que le caiga agua a la inflorescencia. Es otro factor que se me olvida. Nunca mojar las flores. Nunca. Cuando una planta de exposición, solamente se moja el sustrato. Así pero venga, entonces el switch, ¿a cuál se la he hecho? ¿A la flor? No. Si yo quiero protegerla de botrytis. Sí, a la flor, pero nunca agua. O sea, esa mojadita y esa y el calcio se les puede echar sin problema. Sin problema. Pero el agua de riego solamente al sustrato. Ok, gracias. Y que nunca, no es que ya creció en la lluvia y la vara en la lluvia, ni por el berriondo. La meta en un cobertizo y para protegerla del agua. ¿Listo? Gaby, cuéntame. Buen día, Daniel. Que estabas diciendo que le das como una segunda pasada de calcio y fungicida. Sí. Eso cada, en teoría es una vez por semana, pero... Si querés hacerlo doble, ¿cada 4 días o cada cuánto? No, yo doble la última semana. Que ya la última semana. Sí, que ya las plantas las tengo a punto, ya las tengo muy seleccionadas y sé cuáles son las que funcionan. Ah, listo, eso quería preguntar. Gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? Rosalba, cuéntame. Ah, sí, Daniel. Pues bueno, todas las plantas tienen su temporada de floración, ¿verdad? Y no sé, yo en realidad no sé, por ejemplo, las cattleyas, exactamente cuándo florece cada planta. ¿No sería un buen tema o indicarlo en cuando vemos en la plataforma las plantas? O no sé si esté. ¿Haz de cuenta las cattleyas o los dendrobium? No sé en qué temporada florean. Muy bien, me parece un súper tema. Me parece un súper tema. Hay una cosa, te voy a contestar en varias cosas, pero muy buen tema, Rosalba, lo voy a tener en cuenta. Gracias. Porque yo lo que puedo hacer con Alma del Bosque es contarles, no todas, pero sí las más importantes, hacer o unos en vivos, o hacer unos videos contando cuáles son las plantas que tengo florecidas en este momento, ¿cierto? Entonces, así uno va apuntando y va sabiendo qué especie o qué híbrido es el que está en flor. Por ejemplo, las cattleyas Varsevichii, las especies son muy exactas en su floración. Normalmente las Varsevichii en febrero, marzo, enero, febrero, marzo, abril, son la época de floración total de las cattleyas Varsevichii. Esa es una. Entonces, cada especie tiene su temporada más alta. Por ejemplo, nosotros estuvimos las Mendeli, que estuve en Santander en mitad de año, pues es la época de más floración de las Mendeli, ¿cierto? Entonces, cada especie tiene su momento. Ahora, cuando estamos hablando de híbridos, es más complicado, porque un híbrido es la mezcla, y en más en cattleyas, que yo creo que hay hasta
plantas que pueden tener hasta 20 hibridaciones, donde están todas las especies ahí involucradas, es más difícil predecir cuándo florece, porque tú ya tienes una mezcla de información de todas las especies. Lo que sí pasa muchas veces es que si yo tengo, por ejemplo, Masdevallia rosea, Alba, me florece una planta, y si yo tengo cinco plantas, las cinco plantas están florecidas en este momento. Yo tengo, ahorita les voy a mostrar una, que va para la exposición, pero tengo tres plantas más y las tres están florecidas a la vez. ¿Sí me entienden? Entonces, el gatillo, el que induce la floración. Empecemos por eso. La floración se induce por estrés, como lo que les expliqué hoy al principio de esta charla. Y otra, hay algunas, todas las especies y todas las plantas se inducen por algo, por días largos o días cortos. Pues hay plantas que les gustan que el día sea largo, entonces florece ahí. Hay plantas que les gusta el día corto, entonces florece ahí. Entonces siempre dicen, florece empezando la primavera, empezando el verano, florece terminando el verano, florece empezando la... Todas, cada una tiene unas condiciones. Y esas condiciones que son de hábitat son las que inducen la floración. ¿Listo? Entonces, siempre después de un verano hay mayor floración. Siempre, por ejemplo, decimos, la cantidad de flores de Cattleya está muy bajita porque es que no ha hecho ninguna sol y entonces aquí ha hecho mucha lluvia. Entonces, se induce muy poquita la floración de Cattleya o de Cymbidium. Pues en los productores de Cymbidium este año y el año pasado han tenido muy poca producción porque es que no ha hecho las diferencias de temperatura en día y la noche no superan los 10 grados, entonces la inducción de la floración es bajita. Entonces, lo importante es que hay un gatillo que despierta la floración en todo. Ahora, cada planta tiene su gatillo, cada planta tiene su condición. ¿Listo? Entonces, los dendrobium, frío, calor, o sequía, o lluvia, los licastes, los anguloas, eso está igualito. Entonces, cada planta tiene eso. Y es muy, muy bacano ver si yo tengo un epidendro X aquí, otro por allá y otro por allá, y los tres como que se llamaran, hey, vamos a florecer todos esta vez, ¡tan! Y todos florecen a la vez. Entonces, esas son las condiciones de hábitat, las que inducen la floración. ¿Listo? Entonces, eso es por eso les digo de que uno debe comprar plantas en los shows si quiere después participar en esos shows, porque normalmente van a volver a florecer ahí. ¿Listo? Muy bien, ahora les voy a mostrar unas plantas que tengo, que voy a mostrar que son bien interesantes. Muy bien, esta... Daniel, perdón, sí, ¿te puedo hacer unas preguntas? Mira, Daniel, te voy a dar tres preguntas rápido. Dale, Emilio. Por decir algo, tú fumigas para la botritis con sweet. Yo tengo Rapsody, ¿cierto? Rapsody, ¿cierto? Que es este orgánico. Sí, entonces sí. Yo puedo mezclar el mismo día, por decir algo, mañana con Rapsody y calcio. O de claro. Nuevo, pongamos, sí. Y no tiene siempre. Que tener un tiempo, no tiene que tener un tiempo de para aplicar un producto el otro. No, el Rapsody, el que es un Bacillus subtilis, el Rapsody lo mezclas con el calcio y lo aplicas. Ah, problema. Mezclado, los dos, perfecto. Dos, listo. Que vas a echar tres centímetros de Rapsody y un centímetro de calcio, de por calcio, litro de agua. Por litro. Sí. Ah, perfecto, listo. Lo otro es, vos sí sabes, en los cultivos de flor de corte, tapan la flor, la tapan como con una bolsita plástica, algo así, para protegerla. Sí. No sé si uno puede también utilizar lo mismo. O también los meses una. Y la otra es la luz. Vos sabes que los cultivos de flores... De noche uno ve los invernaderos con luces, principalmente pues en la ceja. Entonces no sé si son medios que también uno puede acelerar la floración. Y el otro componente, hablando de fertilizantes, el fósforo. Entonces uno no sabe, bueno, va a incrementar, ya salió el pseudobulbo,
voy a aplicar estos 2 meses, voy a conseguir fósforo, más alto en fósforo. No sé si todo esto puede ayudar. Ya te voy a decir, va a contestar todo. Muy bien. Emilio, ya la del rapso y con el calcio está lista. La segunda es la luz. Hay plantas, por ejemplo, la luz solamente, por ejemplo, en los cultivos que manejan de exportación, no se prende luces a muchas plantas. Por ejemplo, a las rosas. No se le prende luz tampoco a los claveles. Mejor dicho, en Bogotá, ningún invernadero usa luces. Pero los pompones y crisantemos son plantas, ojo, pues lo bacano de uno de los gatillos de la floración. Los pompones y los crisantemos son plantas de día corto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los días son cortos, la planta florece. ¿Listo? Entonces, los cultivos de flores, ¿qué hacen? Un pompón dura creciendo como 11 semanas, ¿correcto? Entonces, siembran el esquejito, siembran la plantulita, y como es de día corto, si esa semana los días son cortos, pues no es como aquí en el trópico, no tenemos días largos, porque no, los días largos es en primavera y en verano, y el pompón no es de esta zona. Entonces, si tiene días cortos, se va a florecer en 2 semanas, se va a hacer de este tamaño, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siembran y le ponen luces todas las noches de 4 a 6 horas, yo en eso no soy experto, pero de 4 a 6 horas durante 11 o 12 semanas. Entonces, como tienen luz, son alguien que apague el micrófono para que todos oigamos mejor, porfa. Lina. Bueno, entonces, como son de día corto y yo les pongo luz todos los días, pues ella va a crecer y crecer y crecer y crecer. Cuando el pompón tiene una altura ideal o las semanas en que se debe inducir, entonces ese día se quita la luz. Al quitarse la luz, inmediatamente es día corto para esa planta y se induce la floración perfecta para que toda la cama florezca el mismo día. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que hace en pompón. Ahora, pueden haber algunas orquídeas de ubicación, o sea, su lugar de origen sea de zonas subtropicales, puede uno manipular esa planta con luz porque podemos hacer que se induzca. ¿Sí me entendés? Entonces eso puede ser especial para las plantas de estaciones. ¿Listo? Puede ser interesante. Bueno, ¿te quedó claro, Emilio? Sí, perfecto. No sabía que... o sea, uno no puede tomar una receta para todas. No. Excelente. O sea, no podemos aplicarle lo mismo a todas las plantas. No, ya me quedó muy claro lo de la luz. Lo que sí sería ahí... De pronto ya eso funciona en los países, pongamos en Estados Unidos, en Europa, que manejan las extensiones, las estaciones, que es más poquita luz en el día. Eso sí puede funcionar allá. Y lo otro es del capuchón, tapar la flor. Ah, sí, el capuchón, el capuchón. Y lo otro, de pronto agregar un fertilizante. Sí, fósforo. Fósforo, no sé, pues, ahí sí, como complejo. Los pompones a los crisantemos. Que la diferencia entre pompón y crisantemo, que ahorita vamos a ver una colección lindísima en Kirama, el pompón y crisantemo. El crisantemo es la misma planta, pero ¿qué hace? Están haciendo la vara y empiezan a hacer flores por todas partes. Entonces, cuando yo le quito todas las flores laterales, quito todas las flores de los lados, las corto y solamente dejo la apical, la de la punta, eso es un crisantemo. Y normalmente son grandísimos porque toda la comida se va para una sola flor. Eso es crisantemo. Y el pompón es, van todas las florecitas, entonces quitan la principal de arriba. Entonces todas las laterales crecen y van a ser muchas florecitas más pequeñas, pero todas igualitas. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces cuando
tú le quitaste en el crisantem, o sea, de una sola flor que está en la punta, esa flor es muy grande. Entonces, por manipulación, ellos, ¿qué hacen los cultivadores de flores? Cuando ese botón está de un centímetro, le ponen una mallita, una malla como la malla con que venden las frutas, muchas frutas como en una malla verde y eso. Entonces, esa mallita, ¿para qué sirve? Para que cuando el crisantemo abrió, se lo van a llevar para la post cosecha, entonces suben la mallita y entonces el crisantemo que está así abierto queda totalmente cerradito y protegido por esa mallita para que no se dañe ningún pétalo y pueda ser comercial. Entonces, ¿para qué hacen? Para proteger. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, Emilio, en la exposición? Que lo que viene es empacar nuestras plantas para poderlas transportar perfectamente sanas al lugar. Entonces, yo lo de las mallitas lo ensayé mucho con unas mallas de icopor, donde vendían, donde muchos en Europa uno ve unas peras, las peras que las protegen con una malla blanca para los golpes en el supermercado. Entonces, yo compré tiras de eso y ensayé y hice muchas cosas, pero realmente es para nosotros las orquídeas, es más fácil una bolsa plástica microperforada para que haya respiración de la bolsa y la bolsa protege muy bien contra, entre flores y entre plantas. ¿Listo? Esa es la tercera. Y hablemos del fósforo. Hay dos tipos de fertilizante. Fertilizantes de desarrollo y fertilizantes de floración. Los fertilizantes de desarrollo son los que son ricos en nitrógeno para que todas las plantas crezcan y se desarrollen. Y los fertilizantes ricos para floración son ricos en fósforo, porque el fósforo es el elemento mayor que induce la floración. Por ejemplo, 10-30-10. Ese 30 es puro fósforo. ¿Listo? Ahora, Emilio, ¿cuál es la estrategia de Alma al Bosque? La estrategia es que el Siete Colinas tiene muy buena concentración de fósforo, 82 gramos por litro de fósforo. ¿Listo? 80 de nitrógeno, 82 de fósforo y 80 de potasio. ¿Listo? Entonces, uno podría aumentar un poquito la aplicación de fósforo a la planta, pero nosotros vemos que con este balance que estamos aplicando, no se ven las plantas moradas, a no ser que sean pigmentos, porque son flores moradas, no vemos deficiencias de fósforo. Entonces, yo veo que realmente, si tú te metes y miras el osmocote, la valencia del fósforo es la más bajita. O sea, el fósforo en el osmocote es lo más bajito. Y realmente las orquídeas no necesitan mucho fósforo. Entonces, nunca lo he ensayado, es aplicar más fósforo para ver si voy a inducir más floración. Sería muy interesante coger media cama con bastante fósforo y media cama con lo normal que se aplica, a ver si hay diferencias en la floración. ¿Listo? ¿Listo, Emilio? Ahora. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Te cuento, por ejemplo, es que inducen más. Ojo, pues le voy a decir una cosa interesante. Nosotros, por ejemplo, en Indonesia tenemos un chicharrón grande. Es porque más o menos entre el 10 y el 15% de las plantas que llevamos a inducción de floración, o sea, a que florezcan en el invernadero, no me florecen entre el 10 y el 15%. Entonces, ¿qué hacer? Hicimos lo que vos estás diciendo. Estamos aplicando un producto que es 10-55-10. ¿Listo? Y vamos a ver si eso lo hacían. Eso es una recomendación de los agrónomos o de las personas que asesoraban antes ese cultivo. ¿Listo? Entonces yo le dije a Linda, por el momento no lo quitemos para ver si podemos mantener eso. Ese es el primer datico. Ahora vámonos para otro dato. Sé que hay un cultivo acá, hay un cultivo que está en tierra caliente en Phanaenopsis, ¿listo? Y
e hicieron una sala de enfriamiento. O sea, pasar el Phanaelopsis cuando están ya del tamaño para inducir floración y las pasan a un área donde le pusieron aires acondicionados y de todo para bajar las temperaturas durante 15 días para inducir la floración. ¿Listo? Entonces, lo que te quiero decir es más gatillo floración, hábitat que químico. Y te voy a decir, entiendo. No me han dicho, todavía no digo el nombre ni nada porque no han salido, no he preguntado al dueño por qué hizo eso. Pero entiendo que tomaron una decisión. Esas plantas que están ya para inducir floración, en vez de pasarlos a su lugar de enfriamiento, las mandaron para Río Negro. Porque en Río Negro, bien cuidadas, van a tener el frío natural ideal para la floración. Entonces, uno tomar la decisión como productor de es mejor gastar transporte y llevármelas para Medellín, que se demoran 5, 6 o 7 horas de camión, a pasarlas a su zona de enfriamiento, tiene mucho más resultado haberlas traído para acá, para el Río Negro. ¿Listo? Entonces, induce más las condiciones ambientales que químicas. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Yo pienso, Daniel, que pues este es un campo muy amplio y tiene uno que ir con cuidado, no solamente ir con cuidado, leer, preguntarle a ustedes que saben, es que ustedes nos llevan muchos años luz. Entonces, sí, uno ve la química, uno ve la teoría y uno va a aplicar esto, pero no, hay que ir con mucho cuidado y aprender de ustedes bastante, pero ahí vamos poco a poco. No, entre todos. Gracias, Daniel. No, Emilio, entre todos tenemos que hacer esos granitos. A mí me parece que entre todos vamos formando un excelente equipo. Te voy a decir una cosa, Emilio. Lo difícil de nosotros, los que tenemos colección de orquídeas, es que cuando tú tienes una sola planta, una hortensia, como yo tengo un cultivo de hortensias, pues uno... Cuando trabaja con una sola planta, uno pone todas las condiciones ambientales y nutricionales para que esa planta funcione. Pero cuando tú tienes una colección de 5.000 o 6.000 plantas diferentes, cada una es un mundo. Entonces, mi forma de pensar es, si yo el 90% de las plantas las tengo en excelentes condiciones o de unas condiciones de media hacia buena, es que yo hago un buen trabajo. Y ese 10% de plantas feas o malas, o de malas condiciones, es porque no conozco bien, no he profundizado bien en el hábitat y en el manejo de esa planta. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que estar estudiando, mirando por qué no progresa, qué le pasa, de dónde es, cuál es el hábitat, cómo son sus condiciones ambientales. Y lo que yo hago normalmente es, ese 10% de plantas la resiembro, obviamente, y la llevo una para un lado, otra para el otro lado, otra para el otro lado, otra para el otro lado, si tengo las plantas que tenga. Y si yo veo que una de ellas se puso bonita inmediatamente, todas van a ese sitio, porque ya encontré el hábitat o el lugarcito ideal para esa planta en mi zona de vida. ¿Listo? Muy bien.